Seguimos en Visión Sur y en este bloque dedicado a la salud, porque estamos con César Berenstein, que es miembro del grupo de expertos en polución del aire y cambio climático de la Federación Mundial del Corazón y también coordinador del Consejo de Cardioecología, ¿no? De la Sociedad Argentina de justamente de cardiología, de esa especialidad médica. Y entonces tenemos un montón de cuestiones por hablar. Así que César, una vez más, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Y en Un primera gusto. instancia, en este invierno en el que te has hecho un huequito en la agenda para visitarnos, queríamos saber tu balance, no siempre tan atento a la cantidad de humo registrado, no solamente en el Bolsón, sino en toda la zona. Bueno, ¿cuál es tu mirada, ¿no?, en torno a esta problemática que sabemos igualmente también es transversal a la calefacción, a las necesidades de reducción de material orgánico y demás? Claro, cuando yo empecé a hablar de este tema de la polución del aire que afecta al corazón, genera problemas del corazón, no nos tiene que sonar tan raro. Si bien la gente no lo tiene asociado, tiene más asociado los problemas respiratorios. Si yo le hablo a la gente de cigarrillo, todos entienden que también afecta al corazón. ¿Por qué con la polución del aire iba a ser muy diferente si son contaminantes que entran por los pulmones? Entonces, decían, ¿qué hace un médico que vive en un paraíso? Bueno, uno lo vive así como un paraíso, donde no hay tanto tráfico, donde no hay tanta fábrica. ¿Y qué hace ese cardiólogo hablando de polución? Se equivocó de lugar. Sin embargo, no me equivoqué nada, porque acá tenemos algunos problemas de polución. Uno, lo conocemos todos, que son las quemas, ¿sí? Tenemos las quemas que empiezan en otoño, se mantienen durante el invierno y realmente uno se levanta a la mañana y dice, ah, qué lindo, la bruma que hay. No, tiene olor a humo esa bruma, así que no es bruma, eso tiene contaminantes, hay unas materias en suspensión que van con el humo, que se llama material particulado, que afectan específicamente al corazón y realmente pasa a ser un problema. El otro problema que tenemos en esta zona es la calefacción con leña. Y los que cocinan con leña, que quizá no tienen asegurada la ventilación, que quizá el sistema que utilizan es algo precario, entra el humo a la casa, y eso se vio también que es productor de enfermedad. La polución del aire genera a nivel mundial cerca de 7 millones de muertes al año. O sea, es un problema realmente tan importante, casi le diría como el cigarrillo. Y se está tomando recién conciencia de eso en el último tiempo. Entonces, bueno, tenemos que actuar sobre eso. Hay que entrar primero por crear la conciencia, que la gente sepa que esto es un problema. Y bueno, hay algunos problemas que no los podemos resolver el cardiólogo, el médico mano a mano con el paciente, decirle, bueno, ahora calefaccione todo con electricidad, calefaccione todo con gas, cuando por ahí no vive en un lugar donde tenga acceso a todo eso y puede ser muy caro. Pero bueno, tiene que ser una meta, ¿no? Ver de qué forma podemos hacer que la gente se calefaccione mejor o que tenga mejor tiraje o que ventile las zonas donde se está calefaccionando, como para que esto no termine afectando a la salud. Tuve una paciente hace no tanto tiempo atrás que me dice, yo tengo casi 80 años y tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eso es por el humo, la mayoría de las veces. Entonces, bueno, le dije, ¿cuántos años fumó? ¿Qué macana? ¿Qué fumó tanto? Y me contó, yo nunca fumé. Pero en la época, toda la época de frío, nosotros calefaccionamos con leña, quemamos afuera los desechos, toda la mosqueta. Y bueno, eso le fue generando tanto humo en sus pulmones que finalmente terminó con una enfermedad crónica que la hizo dependiente del oxígeno. Claro. Entonces, bueno, es una temática para que la tengamos en cuenta. Las medidas a tomar a veces no son tan sencillas. Tenemos que pensar en chipeado, en compostar las hojas, ¿no? Porque cuando empezó el otoño la gente quemaba las hojas y la verdad que se pueden compostar. Hay un montón de ideas, algunas están en nuestras manos, otras no tanto. Pero tenemos que empezar a plantear estos temas. Estamos tratando de acercarnos a la municipalidad para poder charlar con ellos y ver un poquito en qué los podemos ayudar. Ahí está, vos como profesional, ¿en qué te estás enfocando como para asesorar y poder vehiculizar, ¿no?, estas distintas herramientas que se pueden hacer? Porque recuerdo, por ejemplo, mencionaste el otoño, el Spliff ya había empezado una campaña para que se visibilizara que se podía compostar todo el follaje. Exactamente, bueno. Tenemos que trabajar todos en eso. Tiene que haber una conciencia sobre nuestra comunidad de que quemar las cosas al aire libre no es inocuo, ¿sí? Que nos obliga a fumar a todos. Hoy en día no aceptaríamos que en un lugar así cerrado como el que estamos, Maca, venga alguien y nos fume al lado. Tal cual. No. Sin embargo, si el vecino quema, es aceptado.
no nos vamos a poner todos a denunciar al vecino. No, hay que crear conciencia y decir, bueno, ¿qué podemos? Cada uno tiene que pensar, ¿qué podemos hacer con todo este material que evite, ¿sí?, que se queme y que llene nuestro querido valle de humo, que además es un valle que no es tan ventoso, entonces se queda a convivir con nosotros muchas horas, nos afecta a nosotros, no te quiero decir las muertes en el mundo que hay por este tema en chicos menores de 5 años, para no entristecer a todos, pero realmente está cuantificado y es un número que asusta. Entonces, bueno, entre todos tenemos que buscar este punto de conciencia. En lo personal, a partir de una de mis charlas, armamos un grupo que se llama Ecocomarca y que empezamos a ver un poquito estos temas, cómo podemos ayudar. Estamos recién formaditos, nos falta un poco para poder demostrar qué es lo que somos capaces de hacer, pero estamos tratando, como dije, de lograr comunicación con... Tenemos que estar en contacto con el SPLIF, tenemos que estar en contacto con la municipalidad, con todos los que quieran colaborar en este tema y que entiendan que este es un problema de salud pública y que tenemos que trabajar sobre ello. Buenísimo. Es un grupo interdisciplinario, entonces, que respondería de alguna manera a esta disciplina que mencionaba al presentarte, que es la cardioecología. Este grupo es un grupo de ciudadanos, ¿sí?, que queremos interactuar. Estamos en esta etapa, estamos queriendo interactuar y estamos recién formaditos, ¿sí? Además, como este tema tampoco en la sociedad de cardiología, digamos, le prestaban tanta atención, hoy en día ya en todo el mundo y en nuestra sociedad argentina de cardiología se le está prestando, armamos un grupo, somos 45 cardiólogos de todo el país y que tengo el privilegio de estar coordinando y estamos tratando... justamente de generar esta conciencia, lo llamamos cardioecología, que en realidad no es un término que exista desde la ciencia médica. Lo inventamos nosotros y ya tenemos publicaciones con ese nombre, así que bueno, fuimos los creadores del nombre de la cardioecología y estamos tratando de imponer un poquito esta temática en congresos, para los médicos, información para los médicos, pero también en la comunidad, para que esté atentos. Los médicos no le preguntamos a nuestros pacientes si están expuestos a polución. Entonces es un tema también a tener en cuenta. Bien. Nosotros también tenemos que entrar dentro de esta temática de concientización y empezar a trabajar con esto. ¿Y las batas blancas tampoco impiden que puedan ensuciarse un poco más con las manos incluso en la tierra? Así que mencionábamos en el primer bloque que los cardiólogos están hablando de huerta. Vos particularmente, ¿con qué propuesta en este sentido? Bien, los cardiólogos le decimos a toda la comunidad que las personas tienen que alimentarse bien, tienen que comer más fruta y verdura, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud son al menos 5 porciones de frutas y verduras en el año. Entonces, perdón, en el día. En el día, todos los días del año. Entonces, lo que estamos diciendo es por qué no duplicamos la apuesta y que la gente produzca. Es parte de ese alimento. ¿Sí? Y no solamente en zona rural, que no nos es tan difícil, sino también en zona urbana. Para eso, como nosotros no sabemos de huertas, si no tienen que mirar mi huerta, el estado en que suele llegar al final del verano, estamos planificando un convenio con el INTA para poder actuar con ellos y que ellos expliquen el cómo y nosotros expliquemos un poquito el porqué. Por primera vez, en un congreso de cardiología en el mes de octubre, y obviamente... propulsado por nuestro grupo de cardioecología, va a haber una mesa con 2 integrantes del INTA, 2 integrantes de la Sociedad Argentina de Cardiología y vamos a estar hablando de por qué los cardiólogos tenemos que saber de huerta. Qué maravilla realmente. Y además septiembre es el mes del corazón porque el 29 es el Día Mundial de, ¿no? ¿Cómo se prepara también, dónde se va a hacer hincapié este año? Bueno, están viendo el tema de la conectividad, digamos, ¿no? De cómo poder interactuar. Hay fuertes... No he leído todavía el slogan de este año, que siempre tenemos un slogan, pero sí, la Federación Mundial del Corazón está trabajando fuertemente en eso para poder multiplicar en todos lados el tema de la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte a nivel mundial, también en nuestro país, y tanto en hombres como en mujeres. Esta es una temática que se está tratando de avanzar y también que la gente tome conciencia en ese día. Y bueno, yo en este caso, este año no voy a poder hacer ningún hincapié en estos temas específicamente porque no voy a estar acá. Ay, ¿y dónde te vas? Te tenemos que preguntar, César. Dejé picando para que me preguntes. Bueno. Sí. Para que veas cómo a nivel mundial va teniendo importancia esto de la alimentación y el tema de lo saludable y el tema del medio ambiente,
me invitan a través de la Sociedad Argentina de Cardiología a la ciudad de Marrakech, en Marruecos, ¿sí? Del día 25 al 30 de septiembre voy a estar allí en una conferencia sur-sur entre África y Latinoamérica, que nos vamos a reunir ahí y vamos a estar unos días hablando de estos temas. Uno tratará de aportar humildemente lo que uno puede aportar en este sentido, ¿no? Que estamos empujando que la gente haga huerta, que no va a tener agroquímicos, que los chicos van a comer con más gusto porque el gusto que tiene la comida sacada del piso, los vegetales son mucho más ricos. Vivimos en países de bajos y moderados ingresos, por lo tanto acá no tenemos garantizada la alimentación. Es una buena oportunidad también para que gente que tiene dificultad para alimentarse todos los días pueda tener un extra. No sé si con esto va a alcanzar para alimentarlos todo lo que hace falta, seguramente no, pero va a tener un extra si es capaz, si alguien le enseña, por eso el INTA nos va a ayudar en este tema, y si nos ayudan a que cada uno tenga su huerta familiar y pueda alimentarse. Y el punto donde estamos queriendo avanzar inicialmente, que vamos a hacer una pequeña pruebita en una de las escuelas acá del Bolsón, es justamente eso, que en todas las escuelas en todo el país, en zona urbana, en zona rural, les estén enseñando a los chicos cómo hacer una huerta, o por lo menos cómo en una maceta poder tener sus tomatitos cherry, lo que sea. Que ayude a que la gente pueda alimentarse un poco mejor, sin agroquímicos, como dijimos, y ponerlo al alcance de la mano, algo que hoy en día es tan poco accesible con estos temas tan complicados como es la gran inflación que tenemos en nuestro país. César, maravilloso como siempre todo tu trabajo, felicitaciones, buen viaje. Te quiero hacer dos invitaciones, si te parece ya terminamos, no nos quedamos sin tiempo, pero por un lado seguir de cerca el segmento de los miércoles, ¿no? Que aborda estos temas, hacer una colaboración, ¿no? Entre Sergio y vos, si les parece en algún momento. Y por otro, mantenernos informadísimos y con todo lo que suceda en este viaje en Marruecos y después en octubre en estas ponencias y en todo el desarrollo de las políticas que ojalá vengan. ¿Te parece? Ojalá, por lo menos desde las sociedades científicas no estaba puesto el énfasis en este punto. Bueno, uno está poniendo un granito de arena, quizá en el futuro estemos nosotros también empujando, los cardiólogos, los médicos generalistas, todos los que estamos con la prevención de enfermedades y prevención cardiovascular, empujando porque, bueno, la gente se alimente un poco mejor, que esté más accesible para todos y, bueno, va a ser una forma de que tengamos mejor calidad de vida y vivamos un poquito mejor en el futuro.